Por visto, la gracia del Song of Horror este es que tiene como... como 15 personajes, creo que son. Y cada uno tiene su historia, su trasfondo. Y todo ese tipo de cosas. Y si te matan a uno, continúas con otro la investigación. O sea, esa es la gracia que tiene. Por lo demás, es tipo Resident Evil, Survival, ¿sabes? Para mi pequeña Ariadne. Pero por lo demás, está guapo. Es una caja de música que parece que tiene dentro a Cthulhu o algo así. Me recomiendan jugar con mando, pero estuve probándolo el otro día con ratón para ver si se configuraba bien en regular. Bueno, se puede jugar. Sale de dentro ahí el Cthulhu. ¡Oh! Chica gamer, madre mía, si está buena me la pasas. ¿A quién no le agrada, tío, una chica guapa? Vamos, a alguien que no le guste las mujeres, me imagino. Es de escuela de streamers, madre mía. Sabía que me tenía que haber unido a eso. Va, es el nuevo Badoo, la escuela de streamers. El nuevo Tinder. Están guapos los gráficos. Voy a poner esto más para allá para que no me den los ojos. Así le damos más atmósfera. La verdad es que para ser un indie está bastante bien. Las animaciones son un poco... pero bueno. Qué pereza, tío. Hogar dulce hogar. A ver si se pueden poner los subtítulos más grandes. No, es tan grande ya. Joder, pues si eso es grande... que es pequeño. Mola. ¡Joder! Madre mía. Esto es uno de los grandes problemas que tienen los juegos hoy en día, que el texto es como demasiado pequeño, no sé. No, pues está guapo, ¿eh? Mira qué textura, papi. Las tuberías del retrete apestan, como de costumbre. Normal. Echas unos cagarros de tamaño XXL. Ah, sí, ya me acuerdo de esto. Esto es el... el despacho. Está guay porque es en 3D, pero la cámara fija, rollo Resident Evil clásico. Está guay. El gachetocóptero. Qué ganas tengo de ver el último episodio de Expediente X. Joder, he vuelto a cerrar las cortinas. Al final me cargo la pobre planta. Muy bien. La pizza no estaba muy allá, pero al menos me quitó el hambre. Vaya. Pero vamos a dar la luz, que aquí se podía dar la luz. No me acuerdo dónde. Aquí. Está guay los efectos de iluminación, tío. Aún queda café, aunque siendo viernes por la tarde, elegiría algo más relajante. Vaya. Todo limpio, como de costumbre. Todo limpio, Maya. Está todo lleno de sartenes, hijo. No tengo hambre, menos mal, porque no se la compra. Me siento identificado con este señor. Es my spirit animal. Pienso pasarme el domingo tirado en este sofá escuchando jazz. Planazo. Todas mis cintas de vídeo, casi todo pelis de policías y del oeste. Bien, 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 bien. Boomer. ¡Boomer! Esto es para familiarizarte con los controles y todo eso. Vaya. Me van a joder el fin de semana, ¿verdad? Esta es mi ex. Poliespan, poliespan. Este piso es demasiado pequeño. Vaya, hombre. Diga Melón. Hello. Danny, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening. Igual soy un poco bajo. This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found. And his manuscript should have been at the office by Tuesday.
through with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find it. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Vamos, que trabajamos para una editorial y nos han mandado a la casa de un tío que vive en el quinto pino, ¿no? Vamos, que tocó fondo. Le costó su matrimonio, la bebida. Me da que no va a haber un personaje feliz en este juego. Está bien hecho, tío. Las animaciones estas estáticas llevan menos presupuesto, pero si están bien hechas, pues quedan bien. Claro, si consigues hacer este trabajo bien, te puedes ganar un favor de la editorial. Me recuerda esto un poco al Remothered. No sé si habéis jugado al Remothered. Lo que es lo de llegar a una mansión y tal. Aunque en el Remothered era una periodista o algo así, no me acuerdo bien ya. Pero estaba decentillo el Remothered también. Vamos, que vive él con su mujer, sus hijos. O sea, que no es que sea un ermitaño. Simplemente que vive a tomar por culo. Qué bueno. Está bien hecho, tío. Los coches. Los gráficos no son espectaculares, pero están bien. El árbol se mueve. Los reflejos del suelo. Está guapo, tío. Sobre todo para ser un indie. Está muy bien. Tiene mejores gráficos que el DVD. Ya de, ¿sabes? Y los controles de momento son muy simples. Te empujas hacia donde te quieres mover y ya está. Con el stick derecho puedes mover la cabeza. Me imagino que es para luego la linterna. Y correr con el L. Vale. Inventario. Insignia de la perseverancia. Ah, esto es lo que les dan a los... A los... alcohólicos, ¿no? Bueno, te la dejo para ti, idiota. Parece una chica maja, ¿eh? Vale. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos. Porque vamos. Vale, la puerta abierta. Empezamos de puta madre. ¿Qué hay aquí? Un periódico. Empezamos bien. ¿Sabes? La puerta abierta, la casa vacía. Todo normal. La puta caja de música. Ya empezamos. Fuente de luz, con RT o R. Vale. Vale. Es inagotable, vale. Entonces, ¿cuál es? No sé. La alarma parece apagada. Mejor, si salta, tener que dar unas cuantas explicaciones. Vale. Parecen guías turísticas. Estaba pensando irse de viaje o qué. Sí, porque hay maletas.
El reloj marca las 12, así que va bien. José le aparece en alguna de estas fotos. El resto deben ser familiares suyos. ¿Y esto qué es? Un cuadro. Qué cuadro más deprimente. Nunca colgaría esto en mi casa. Mola que puedes mover la linternita con el... con el stick. Y apagarla y encenderla. Que a ver, no es algo nuevo lo de la linterna en un juego, pero... Ah, tienes que apuntar hacia donde quieres para... Ya. Tienes que apuntar hacia donde quieres para poder investigar el objeto. Si no hay luz, no puedes investigarlo. Vale. Un tablero de ajedrez. Encaja bien con el estilo aristocrático de la casa. ¿Cómo que? Un piano. ¡Menudo piano! Esto tiene que sonar como Los Ángeles. Tú lo dices. ¿Cuántas botellas? No quiero pensar en cómo destrozaron mi vida. ¡Oh! Cambio de cámara. La cabeza de este ciervo es casi tan grande como yo. Muy bien. O sea, está bien que haya cosas para ver, pero... quiero decir, hombre, a ver. Está bien que tenga saborcillo el juego y tal, pero que sean cosas que sean... ¿sabes? Que tengan algo que ver con la trama. Revistas de arte e historia. Quiero decir... esta planta está medio muerta. ¿Cuánto hace que no la riegan? Como la tuya. Está bien, tío, el efecto de la cámara. Las sombras podrían estar un poco mejor. De hecho, no sé si se podrán subir. No, están en ultra. ¡Están en ultra, Fernando! GPU a 79%, claro que sí. A ver, muy bien optimizado tampoco está. Porque se chupe el 79%, pues tampoco... A ver si encuentro la... ¿no? A ver. Una postal, una carta, ¿o qué es esto? Documentos y objetos. Has encontrado un objeto examinable para inspeccionar y tener información del pulsa. Además, para ver el posible secreto, puedes girarlo, sí, lo típico. No sé cuál fue el primer juego este que le podías dar vueltas a las cosas, pero... Durante la partida podrás consultar en cualquier momento tu inventario y tu colección de objetos, vale. Una carta dirigida a Hassel, encontrada por Daniel en casa del escritor. Está fecha del 1 de agosto del 98. ¿Y qué dice? ¿Cómo estáis? Faltaría la verdad si dijera que no estamos todos... Impaciente por leer tu nueva novela. Escucha, amigo mío, debo pedirte un favor personal. Junta esta misión, te envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda. Una caja de música. ¡Oh! Con curiosas tallas y ornamentos. La calidad de su manufactura es asombrosa. No obstante, no es este su aspecto más destacable. La melodía, Sebastián, es peculiar. Tienes que escucharla por ti mismo. No la había oído nunca. Mis intentos por encontrar la partitura, averiguar su nombre, el de su compositor, han sido infructuosos. Pero no me la puedo quitar de la cabeza. Sí, ¿no? Que te vuelve el loco a loca azul cuando la... ¿Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música, sobre su melodía? Te quedaré muy agradecido. Un cordial saludo de Isaac Isaac. He concluido la poca... incluido la poca información que he podido encontrar sobre en la caja. Carta dirigida a Sebastián Hassel, bla, 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 bla. Ok. Así que la caja de música es, ¿sabes? La puerta a otra dimensión. ¿Qué más hay por aquí? La mesa cubierta de polvo. Foto de familia... Qué sucio está este... Es verdad, está como la casa como si hubiera estado abandonada. Buenas, Oscar, ¿qué tal? Estamos jugando al Song of Horror, que es un juego tipo Resident Evil Survival Horror. Que es indie. Y sí, es la primera vez. Y por lo visto la gracia que tiene este juego es que si te matan un personaje, hay otros personajes que siguen la historia a su manera, ¿no? Como que hay diferentes protas. Nos han mandado a la casa de una escritora por un manuscrito de un libro. Y... sí, pero Until Dawn es más de película de... película de Hollywood. Bueno, total, que nos han mandado a la casa de un escritor y hemos llegado y está todo vacío y todo, o sea... Y se escucha un sonido de una caja de música y no sabemos de dónde viene. Y por lo visto la caja de música va a ser el... pues el medio del juego, ¿no?
Han dejado todo por medio. Me recuerda a mi piso de estudiantes. Aquí se ve que es un estudio o algo así. Esta radio tiene que ser más vieja que yo. Pues, encontramos muchas curiosidades, pero como que... Uy, esta puerta está todo ennegrecido alrededor. Pero como que hay muchas cosas curiosas por el mapa, pero que no hay... rollo... muchos, o sea, hay más objetos que no te dicen nada. O sea, en plan, hay música en el tocadiscos. Más que... Pero bueno, me imagino que será así, sobre todo ahora, para darle un poco de... al mundo un poco... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué bien hecho, ¿no? El sonido. ¿Se cierra sola la puerta? Se cierra sola la puerta. Empezamos de puta madre, tío. Total, que la caja de música esa creo que es la entrada a otra dimensión, algo de Cthulhu o algo de eso, porque tiene muy mala pinta. Claro. Claro que sí, lo normal. ¿Todo bien? Pues nada. GG. No sé si han sacado uno nuevo o no. Me lo han pasado, creo que porque sale ahora para consola el mes que viene. Por promocionarlo un poco. Oh, Sophie. No. Este es el que me ha encargado ir a buscar las cosas a la casa esa. No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Y esto es lo que decía, que si te matan un personaje o lo que sea, sigues con otro en la misma historia y cada uno tiene como su estilo para investigar. Me parece que me toca llevar a la chica ahora. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay, I'm headed over. Call me if you find him. Of course, same to you. Sí, me imagino que sí. Eso ya no te... O sea, lo he leído un poco por encima. Tampoco me quería spoilear mucho, ¿sabes? Pero me imagino que sí, claro. Lo que tiene este juego que destacan en la página de la tienda... Es el rollo de que la entidad es como una inteligencia artificial. Según cómo juegas, se va adaptando a tu manera de jugar. Pero no sé exactamente qué significa eso. Pero bueno. Sophie Van Denen tiene 40 tacos y su fuente de luz es una vela, vale. La vida ha puesto a prueba a Sophie muchas veces, pero nunca ha podido con ella. Cuando se vio obligada a dejar a Daniel, fue precisamente su capacidad de superación lo que la salvó. Responsable de una conocida galería de arte, Sophie disfruta por fin de la prosperidad que siempre ha buscado. Ya tiene sus estatus, velocidad, sigilo, fuerza. Me recuerda un poco al Eternal Darkness, tío. No sé por qué. Un juego que había de la GameCube que también tenía como varios personajes. Pero en ese iba saltando por la historia, pero... Me recuerda un poco. Siempre que enciendo una... Todo mi alrededor parece más tranquilo, seguro. ¡Pum! Velas aromáticas, interesante. A ver, podemos elegir otro. Ah, sí, mira, podemos jugar también con Etienne. 45 tacos y lleva un mechero. Con Alexander Laskin. Alina Ramos, que parece una... Una de correos o algo de eso.
O de agente de esto de movilidad urbana. O sea, está guay, ¿no? Venga, vamos con Sophie, que está mal, no sé. Está como más unida a la historia del otro tío. Han pasado 3 días desde que Daniel desapareció en la mansión. Ojo, que ahora es de noche, ¿eh? Ojo. Sí, en el Until Dawn... Sí, lo conozco, el Until Dawn. El rollo ese que te cambiaba como la personalidad, sí. Estaba guay. Lo que pasa es que en el Until Dawn estaba pensado para jugarlo varias veces. Yo creo. Estaba como diseñado como para hacer varias rutas y tal. Este no creo que tenga muchas rutas diferentes. ¿Ande vas con una vela, tío? ¿Ande va con una vela? No, eran los 90, tío. Era el 95, ha dicho, ¿no? La puerta abierta, ¿sabes? Joder, tiene atmósfera, ¿eh? A lo mejor se ve muy oscuro, porque siempre la compresión de vídeo oscurece. Pero es que si le subes el brillo, le jodes el... Pero tío, ¿qué es esto? Yo creo que es más de terror. No lo sé. Lo tenemos que ver ahora. Es survival horror, yo creo, ¿eh? Rollo Resident Evil, porque he visto escenas como que les persiguen. Excéntrico y querido esposo, he dejado tu llave en el primer cajón del escritorio de la biblioteca. Los niños están muy nerviosos, deberíamos apelarlo cuando vuelva, si no quiero que anden trasteando con ella, ¿vale? En el primer cajón del escritorio de la biblioteca, vale. Viejas fotos, recuerdos familiares. Sí, las fotos las he visto antes. ¿Ahora no hay luz o qué? Las marchas de la muerte de Carlos Somón. ¿Ves? El otro decía, mira qué cuadro más estético. Si esta, como es una tratante de arte, al ver el cuadro lo identifica, sabe quién es el autor. Eso es lo que cambia. Está guay esas cosillas. Está inspirado en los traslados de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. No lo pondría en mi casa. Una pila de maletas. Parece excesivo incluso para un viaje largo. Pero no parece que se esté mudando. ¿Qué hago? Me entro por aquí a ver si... No, se controla bastante decente, Con el stick vas a donde apuntas. No es rollo Resident Evil que tienes que girar sobre ti mismo, sino que vas a donde apuntas y luego mueves la linterna con el derecho. Y ya está. Y tienes para correr. Cada personaje tiene una velocidad diferente. Y luego puedes apagar y encender la linterna. Y aquí tienes el inventario. Y ya está, no tiene más. No tiene... No creo que sea un juego de mucha acción del controller. Un piano de parece no es nuevo. Yo toco un igual de joven. Sí, es muy simple. El tallado de estas piezas de ajedrez es exquisito. Tenemos que ver ahora cómo es el gameplay de cuando nos persigue ¿sabes? El mal. Ver tantas botellas juntas me recuerda a Daniel. Esta se ve que era amiga del... El Dani, no, espera, ¿Sophie? ¿Sophie es la exmujer? Sophie era la exmujer de Daniel, ¿no? Una blanda marchita, igual en mi casa cuando tengo mucho trabajo en la galería. Revistas de historia, algunas de ellas estoy suscrita. Ah. Si el otro cuando las lee dice, no son mi tipo. Eso mola. Mira, mola que puedes cambiar de dirección en las escaleras. Está guay ese efecto. A ver qué hay por aquí. Hay restos de hollín. ¿Eh? Alrededor de la chimenea. Quizá podría encenderla de alguna forma. ¿Con una vela de estas? No. Pero la vela esta queda como un punto seguro. Nunca he entendido la gracia que tiene asesinar animales indefensos por deporte, pero eso es diferente. Eso mola que cada personaje dé su punto de vista, pero aún así es como muy pesado tener que investigarlo todo.
¿Para dónde nos hemos ido antes con este? Por aquí, ¿no? Está abierto. Está bastante bien hecho las reflexiones, los cristales. Está bastante decentillo. Me imagino que tendrán que intercalarlo con momentos de tensión y de susto para que no se haga tampoco muy... Oh, ¿qué hay aquí? Yo cabría debajo de esta mesa con facilidad si necesitas esconderme. Está cerrada con llave. Vale, tenemos que buscar la llave en el cajón del escritorio del colega. ¿Qué ángulo de cámara más chulo? Es muy re... de los ángulos de cámara fijos es muy Resident Evil. Una magia delicada. ¿Qué es esto? Una caja de cerillas. Vale. Quedan cerillas de sobra. ¿No me la puedo llevar? Sí, me la llevo, vale. Sí, para la chimenea, pero a lo mejor necesito algo más. En plan... Vamos a probar. ¿Tendremos mapa? Estaría bien tener un mapa, porque en estas mansiones... Parece que no, te pierdes. Frutas de porcelana, candelabro... Donde uno no ve nada, a lo mejor otro ve una pista. Eso puede ser, claro. Aquí era, ¿no? Necesita algo a lo que prender fuego. A lo mejor hay que conseguir un leño o papel o cualquier cosa. Se puede tocar el pie, ¿no? Vamos a seguir mirando por ahí. Si apago la luz no me pasa nada, ¿no? O sea, en plan... No se vuelve loco el personaje ni nada. Vale, tenemos que buscar el... El despacho del tío este. ¿Eh? Ah, aquí es donde estábamos antes. Vale, esto será el cuarto de lavar o algo de eso. No, la cocina. ¡Ojo! ¡Ojo el niño, eh! Tenía problemas. Saúl, hermoso, ¿quieres que hablemos? Madre mía. Ha salido agua debajo de la pila y con ese cable ahí. ¿Y qué hacemos con esto? No podemos hacer nada. No tenemos nada para cortar el cable ni... Mira la tele de tubo. Una anilla de hierro. La base... De una llave. Ah. 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 Buenas. Viendo la zona de... Bueno, tenemos media llave. Sí, sí, tiene pinta, sí. Muy típico, ¿no? Recetarios de cocina escritos en ruso, vale. Fruta fresca, aunque las manzanas empiezan a pudrirse. Sí, como que lleva abandonado unos días la casa, parece. Vamos a ver, izquierda o derecha. Cerrada con llave. Ok. Aquí hay... Oh, hay algo más aquí, a ver. Nada. Mm-hmm.
Poliespan, poliespan. Vale, aquí están los plomos. Estaría bien poder accionarlos. Conserva cereales, un montón de alimentos no perecederos. Conservas y comida de perro. ¿Y dónde está el perro? Una lata de aceite de motor. Motor oil quality. La lata está grasienta al tacto y casi llena. Vale. Pues nos la llevamos. Esta va a ser la exmujer del otro prota. Me acomodaría poder cambiar a... Escuchar en puertas. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo antes de volver ahí fuera. Para escuchar en una puerta, acércate a ella y cuando aparezca el icono correspondiente, mantén pulsado I. Vale. ¿Qué fue eso? No se ve nada. A partir de ahora podrás escuchar las puertas que tengan lugares que no hayas explorado. En ocasiones podrás hacerlo también con las demás. Presta atención a los iconos cuando estés delante de una puerta. Para entrar te puedes usar el mapa. ¡Oh, guay! Que te mostrará lo que hayas descubierto hasta el momento. A verlo pulsando L. L3. El mapa se actualizará constantemente con información de interés. ¿Vale? Ah, guay. Te muestra las puertas cerradas. El puzzle del cable. Vale. Entonces, por aquí solo podemos salir por aquí. Vale, ah, pues no está mal. Ok. Vamos para arriba. I should take a look on this floor first. Ok, no me deja. Me guía el juego para abajo. Pues me falta algo por ver. Vamos por aquí. He abierto sin escuchar. Lágrimas del viento, de Liam Edelman. Esta, como es, como es de la galería de arte, conoce todos los cuadros, la tía. Maletas llenas, así por todas partes. Es como un distribuidor, hay cuatro. ¿Cómo puede haber cuatro paredes aquí? Cerrada. Vale. A ver por aquí. No. Denegado. Esto parece el garaje, ¿no? Sí. Una bici. Una moto. Vieja caja de metal. Fusibles. Está atornillada. Más vale que encuentre un destornillador. Nunca puede ser tan simple, ¿sabes? Un montón de herramientas desordenadas, pero ningún destornillador plano, claro que sí. Por supuesto. Aquí está la caldera, no tiene corriente, al igual que el resto de la casa. Vale. Funcionamiento de la caldera, panel superior.
Apagado, pulse el botón izquierdo. Encendido, pulse el botón central. Vaciado, pulse el botón derecho. En caso de abrir un circuito que impida el correcto funcionamiento de la cadena, puedes hacer un apagado de emergencia manteniendo el botón azul pulsado durante 4 segundos. Ok. Vale. Vale. Es como un puzzle, entonces. Pero necesitamos energía para hacerlo. Pues no sé si me falta ya algo por explorar, ¿no? Las dos puertas están cerradas. ¿Qué pollas está pasando? La puerta sigue abierta, así que si quiero me puedo pirar. Bueno, Daniel, que te den por culo. Venga, hasta luego. Voy a mirar por aquí, a ver. La cancela está atascada del todo. Vamos a ver si ya me deja subir. Debe de saltarme algo importante. ¿El ajedrez? No. Pues aceite, ¿no? No, el aceite no vale para encender la chimenea. Muy bien. Le podríamos arrancar un, ¿sabes? Un leño a... a un sillón. Esta puerta. Ah, por aquí no está. Oh, la biblioteca. Vale. Novelas históricas. Cámara de fotos. Ah, es un adorno. Vale. El siglo XVIII. Se ven ruidos súper raros. Cuentos de terror, novela negra. Esta, como sabe de arte, voy a hacer que inspeccione todo esto. Espadas japonesas. Pertenecen en un museo, ¿no? A lo Indiana Jones. Ah, vi una llave en el cajón, pero está atascado. Tengo que engrasarlo para abrirlo. Pero tenemos ahora una caja, una lata de aceite. Engrasar, engrasar. Bien. Una llave de aspecto antiguo. Estaba en el cajón atascado de la biblioteca. No tiene nada, nada especial. Suelen valer para más de una puerta. Ok. A ver qué más hay por aquí. Parece que no hay nada más útil. Porque me dan... parraques al corazón. Tutum, tutum. Hombre, a ver, supongo que acojan una casa oscura, ¿no? Pero... vale, pues ahora vamos a probar la que había en el comedor. En el fondo es a donde... The phone.
Sí, claro, por supuesto. Hello. Es Daniel. No, es una mujer. Es la Llorona. La niña. ¿Cómo va a estar en la casa y llamarse a sí mismo? Vale, vamos a probar aquí, a ver. Está cerrada con llave. Bien. Aquí es donde desapareció el otro. El destornillador. ¿Cómo era? Cuatro fusibles. Ok. 20 amperios. 25. 15. Vale. Tocadiscos. Corona, tabaco, cráneos. Armas en la pared. Cráneos. Y aquí es donde estaba la puerta donde se apareció el colega, la puerta mística esa. Ayer vi otra puerta aquí. Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá. Entonces entré y vi la puerta. Fui corriendo a buscar a mamá, pero cuando volvimos ya no estaba. Me regañó por inventarme cosas. No es justo, había una puerta vieja. Distinta de las otras, incluso tenía una llave en la cerradura. Si vuelve a aparecer voy a entrar y a dejarla abierta. Así mamá me creerá. Vi la puerta rara que decía Julia, la que no estaba antes. Madre mía. Mamá estaba muy enfadada y gritaba a Julia. Esa puerta me da miedo. Voy a esconder la llave en casa de muñecas y a ocultar las 5 muñecas. Las volveré a poner cuando mamá y Julia se olviden de la puerta. Una tendrá hambre y esperará la cena, así que su amiga cocinará para ella. Vale, esa estará en la cocina. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. Vale, así que tengo que buscar las muñecas ahora. Una tendrá hambre y esperará la cena, estará en el comedor. Y la amiga cocinará para ella, estará en la cocina. La otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. En la biblioteca y la otra en la ducha, en el baño. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. Vale. Ok. ¿Qué? Está guapo, tío. Vale, pues vámonos. Bloquear el umbral. Algo está intentando entrar. Tienes que impedir que abra la puerta. Para acumular fuerza pulsa repetidamente A. Para empujar la puerta con tanta fuerza pulsa RT. Llenar el medidor de fuerza al máximo es efectivo, pero arriesgado. Decide bien cuándo empujar. No dejes que se abra la puerta, madre mía. Estás a salvo, pero no debes confiarte. Aquello que ha intentado entrar podría seguir al acecho. Determinados sucesos te permitirán volver a escuchar en las puertas de habitaciones ya visitadas. Actuar con precaución puede salvarte la vida. Madre mía. Oh, God. What the hell just happened? What was pushing that door? Bueno, chicos. Ha sido... Madre mía. Ok. Bueno, pues nada, por aquí no vamos a entrar.
Tenemos que encontrar la muñeca a todo esto. Pero cómo mola. ¿Cómo? A lo mejor hasta que no lleguen al puzzle. No. ¿No? No parece que podamos buscar las muñecas ahora. Vamos para el piso de arriba, que es para donde quiero el juego que vayamos. Falta un espejo aquí. O un cuadro redondo. Vale. Todo está en calma en la calle. Mola. Un detalle, pueden mirar. Porque podría haber dicho simplemente todo está en calma en la calle y no mirar afuera. Una instantánea en la que aparece la mujer de Hassel, Catherine, los hijos de la pareja, Julia y Saul. No mires esta foto. Hijo de puta. La novela dorada de Hassel, el tipo de novela que engancha. Todavía tengo el escalofrío, me cago en la puta. Joder. ¿Para dónde pollas vamos ahora? Vamos a investigar este recibidor primero. Miedo. Oh, el mando del garaje. Claro, no hay luz. Parece que te puedes esconder en algunas mesas también. Lo cual. Parece la terraza, ¿no? A ver. Una carta dirigida a Hassel del 10 de agosto del 98. El remitente es un dueño de una tienda de antigüedades.
Quería hacerte saber que voy a tomarme un tiempo de descanso y que la tienda estará cerrada a partir de mañana. Mi hija está de viaje, me gusta llevar la tienda solo. Cuando vuelva, reabriremos la tienda, te lo haré saber. Isaac. El Isaac es el que le escribió la otra carta, ¿no? Es el que le consigue la caja de música. Suda las manos, tío. Qué tensión. Los tocadiscos, hay un montón de tocadiscos. Se ve que le gustaba coleccionarlos o algo. Plano de obras de la mansión Hassel. Un alzado de la mansión con algunos apuntes. Instalar andamio aquí. No sé qué, no sé cuánto. Instalar andamio, pintar fachada, arreglar goteras, asegurar tejas sueltas, revisar tuberías viejas. Alguna reforma que hicieron en algún momento. No, 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 no. Está cerrado por el otro lado. Hay una niña o alguna mujer ahí llorando. No, ya, ya, ya. Vale, ahí está cerrado. Vamos a mirar aquí. Una batería. Una barbacoa. ¡Oh! Pinzas con mango de madera para sacar la comida del fuego. Con mango de madera, igual nos puede servir para el cable ese. ¡Wow! No me des esto susto, por favor. Gracias por el follow. Feliz aniversario. Estaban preparando aquí una cenita. Pues se les fue a la mierda todo el plan. Oh, es que estoy en una tensión ahora mismo. Está de misterio el jueguecillo. Vale, pues a lo mejor con las pinzas se puede coger el cable ese que estaba medio roto. Pero a lo mejor necesito algo para cortarlo, puede ser también. A ver, tengo todavía un montón de habitaciones que explorar aquí en esta. En esta planta, así que. No sé si bajar todavía. A ver. Vale, parece seguro. Vamos para adentro. Pinceles, pinturas acrílicas. La trampilla del techo. Está bien, a ver, es del tipo que hay un rato que es todo muy tranquilo, no pasa nada y de momento pasa algo y te... Uy, pero está chulo. A ver, aquí hay algo... Trampilla del techo. Interesante. Necesitaríamos algo para llegar hasta el techo a bajar la trampilla, ¿no? Para ir al desván. Vale. Bueno, ya sabemos dónde está. Vamos a ir por aquí. Lo que mola es que tiene diferentes personajes y cada uno tiene como una visión distinta de lo que pasa. Esta, por ejemplo, que sabe de arte, cuando inspeccionas un cuadro, pues te dice el autor y tal. Me imagino que luego, pues, cada uno tiene como su manera de hacer las cosas. Vamos a entrar aquí. El vestido está echado, estupendo. Vale. A ver, aquí. Y otra que si te matan a un personaje se muere.
y tienes que seguir con otro hasta que te quedas sin personajes. Está chulo. Una galleta de cocina. Mira qué chulo el efecto. Blup, blup, blup. Parece que está dentro de una pelota invisible. Blup, blup. Bueno, estando seco huele a rayas. Han fregado mucha agua sucia con esto. Vale. No entiendo cómo podría utilizar este objeto. Vale. Me lo llevo. A ver si hay algunas pastillitas aquí. No. No podemos mirar dentro de la ducha tampoco. Vale. Pues vámonos. A lo mejor con el trapo podemos encender la chimenea también. Tendremos que intentarlo. Aquí hay un libro. Y aquí hay otra puerta que podemos investigar. Vamos a escuchar primero, no esté el ente detrás. Otra de las características que promocionaban del juego es que el ente, vamos, la entidad que te quiere comer. Sí. Pues que se ajusta a tu manera de jugar. Tiene como una IA y se ajusta a tu manera de jugar. Así que me imagino que si siempre escuchas en las puertas, pues te sorprenderá de otra manera o cosas así, no sé. ¡Oh! Un chapapote negro en la puerta y no podemos entrar. Estupendo. Pues nada, voy para abajo a ver si puedo hacer algo con el cable ese. Aunque queda otra puerta por investigar aquí. Vamos a investigar la puerta que me falta. A ver. Hay algo que atasca la cerradura. Creo que es una llave rota. Tengo la otra pieza de la llave. Es esta. Coincido con la de mástica en la cerradura. ¿Cómo podría unirlos? Ah, buena pregunta. Si tuviera unas pinzas finas o algo para sacarlo. Pero claro. A saber. Vale, me voy para abajo. Vale. Vamos a empezar por la cocina. Vamos a probar esto. Esto de aquí. Ahí. ¿Cómo voy a quitar el agua con esto? Ah, con el trapo. Bueno, pues no era lo del cable, pero lo hemos solucionado igual. Vale. En el salón había otro puzzle. Y aquí, ¿qué había? No me acuerdo. Una despensa, ¿no? En verdad está cerrada, vale. Era esta la despensa. No sé en dónde están para poner los plomos de la luz. He encontrado los plomos de la luz, pero no sé. Porque hay cajas de estas, pero no veo. Ninguna es como. A lo mejor en el garaje. Vale. Vamos a ver el garaje. Por aquí. ¡Chuu!
Sí, hay una niña llorando por ahí. Por aquí va la garaje, ¿no? Qué yuyu, tío. El perro. No, aquí en el garaje está la caldera. Pero sin corriente no podemos hacer nada. Debí de pasar por alto algo. Tiene que haber. Alguna manera de. Porque ya tengo los plomos de la luz. Así que tiene que haber alguna manera de instalarlos. Ahora, ¿dónde? Esta puerta la hemos. Creo que estaba cerrada, ¿no? Ah, este es el baño de abajo. Vale. Aquí parece que no hay nada. Muy útil todo. Vale, pero ya sé que es el baño de abajo. ¿Puede estar fuera? Sería raro que estuvieran fuera, pero... En plan esa caja de ahí. Pero no puedo meterme dentro del jardín. Y la puerta está atascada, decía. Eso tiene pinta de ser la caja de la luz. Tenía dos hijos el que vivía aquí. Y los dos han visto la puerta negra esa. Porque el juego empieza con un... Con uno que trabaja por una editorial, que es un... ¿Sabes? Un tirado. Y va a recuperar un libro manuscrito de un autor. Y llega y no hay nadie en la casa. Y entra por una puerta negra rara y se queda atrapado ahí. Y esta se ve que es la mujer. Le llama el de la editorial y le dice: oye, ¿qué pasa? Que no lo encontramos y tal. Y ha venido aquí a buscarle. Pero claro, una casa que está vacía y que encima hay algo sobrenatural ahí pasando, pues... Sí, claro, el tío, con el tío se, haces como el tutorial, ¿no? Te enseña cómo manejarte y todo eso. Así que no le cojáis cariño si jugáis a este juego. Esta vela la he puesto yo sin saber muy bien cómo se ponía, porque tienes aquí como en el inventario como tres velas aromáticas. Intento encender esto. Pero no sé cómo hacerlo tampoco. Seguro que estoy pasando cosas por alto. Porque es lo típico de la verena, es que juegas a cualquier juego. El puzzle este de la chimenea lo tengo que hacer también, pero claro, igual tengo que hacer otro antes. A lo mejor le podemos rescatar, no lo sé, ¿eh? Estaría guay.
Que es que por aquí no hay nada más que libros, tío. Y aquí hemos encontrado la llave. Sí. Así que aquí no creo que haya nada más. La llave de... Ah, pero ha dicho antes que las llaves abren varias puertas, ojo. Es verdad, se me acaba de olvidar. Me acabo de acordar. Vamos a ver si con esa llave podemos abrir otra puerta de las que están cerradas. Que igual es eso. No, de momento, para morir, lo único que me ha salido un evento que intentan abrir la puerta. Las manos negras esas. Y es en plan también tutorial que te enseña cómo. What is happening to that door? El puto juego se ha esperado a que abriera el mapa para darme el susto. ¿La habéis visto? Puto juego. Pues no se oye nada, vamos a ver. Vamos a ver. Yep. La llave abre varias cerraduras. ¡Ajá! Se ha esperado a que abriera el mapa el puto juego para darme el susto, tío. Eso es lo que decía de la IA, que mira tu manera de jugar. A lo mejor si miras mucho el mapa te... Jarrones orientales. Ya voy. Pero no tenemos ninguna pista de cómo hacer este puzzle. Puede ser que haya algún documento o algo por esta... O puede ser los colores de los cables que se coincidan con los amperios que lleva cada... Es que no lo sé, tío. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si hay alguna pista. Me cago en mi puta vida. A ver qué dice la nota. Acertijo de la caja fuerte. Querida Julia, has dado el primer paso para resolver el acertijo que te he preparado. He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte y he cambiado la combinación. Ya que quieres ser detective de mayor, vamos a ver cómo resuelves este caso. La nueva clave es la siguiente. El número de nuestra casa. La edad de Saúl. La década y el año en la que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba. Nada más subir las escaleras. Uf. Empezamos bien. Me va a hacer ir a buscarlo y luego me va a pegar el sustaco. A ver, ¿dónde tengo para apuntar? ¿Dónde tengo para apuntar?
Coño. No tengo para apuntar. Voy a buscar mi libreta, un momento. Mari Julia, ¿dónde está mi libreta? Bueno, pues nada. Estrenaré otra. Estrenaré otra libreta. La del Dark Souls 3. A ver. El número de nuestra casa. La edad de Saúl. Esa la ponía en uno de los dibujos de la nevera, la edad de Saúl. La década del año, década y año del cuadro. Del cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba, nada más subir las escaleras, vale. Vale, besos de papá. Vale. A ver, documentos. Aquí. Saúl 7, vale. La carta de Isaac Farber. Esto es la foto esa que te vuelve loco si la miras. Pero había una carta. A lo mejor fue con el otro personaje con el que la encontré. La carta de Isaac Farber. En la que ponía la dirección. Bueno, pues nada. Vale, me la apunto esto y ahora lo miramos. A ver si iba a ser el cuadro ese que faltaba. También puede ser. Trastos viejos, la de la trimpinta que estaba aquí antes que la casa. Oh. Trastos viejos. Vale. Bueno. Pues no tenemos pista para lo de los fusibles. Vamos a probar, a ver. Y si solo tenemos un... No creo, ¿no? Que solo tengamos un intento. A ver, 10 amperios. Es que no sé, porque claro, ¿cuál es cuál? What the fuck? Aunque este es verde, podría ser este.
Este que es como amarillo podría ser ese. Pero es que este es naranja. Claro, no va a servir hacerlo al tuntún. Tengo que saber dónde va cuál. Cada cual. A ver, el número de nuestra casa, ¿cuál es? ¿Cómo lo miramos eso? Lo suyo es que estuviera escrito aquí, ¿no? Es que, claro. Acordarme del número, tío. Esto puede ser... Puede ser eso, 841. O eso, 548 que pone ahí. Es que es un poco, ¿sabes? Un poco raro eso. No está muy claro. Pero antes he encontrado un documento que llevaba un sobre y ahí me parece... No, me parece que estaba como borrado. En el sobre estaba como borrado la dirección, ahora que recuerdo. Vale. Pues... En el comedor me parece un icono. Como que a lo mejor me he dejado algo por explorar. No sé qué significa el icono ese. Juego, tío. Puto juego. Jesús.
¿Cómo podías descubrir el número de la casa? Eso me pregunto yo. Seguramente que lo hayan dicho en algún momento en el juego. En la intro creo que lo dicen. Cuando la... Bueno, es que... Mira, falta... ¿Falta el cuadro? El cuadro que necesito falta, tío. Es un cuadro redondo. Aquí se podrá ver el número. No tiene pinta. Es que no es muy justo esto, ¿eh? Volver a investigar todas las pistas. Ah, a lo mejor eso sí indica el escondite este. Puede ser. El icono. La cosa es encontrar el cuadro, pero el cuadro tiene que estar descolgado entonces por algún sitio. Por eso hay tantos cuadros descolgados, pero tiene que ser redondo. Tiene que ser un cuadro redondo. Pero no recuerdo haber visto ninguno redondo. Por las partes que hemos explorado. Esa era la puerta que no se podía abrir. Y... aquí había otro puzzle. Ah, sí, el de... Vale, el del desván. Vale. Aquí hay otro cuadro descolgado, pero no es redondo. Está el VC. Y aquí hay otra habitación. No sé si se podrá abrir también con la llave que tenemos. Vale. Oh. Tiene pinta de que por aquí mejor no, ¿no? Claro, como no hay corriente, mejor no entrar ahí. Joder, pues ponerme una... A ver, ponerme una llave
Para encontrarme con otra puerta cerrada es un poco, ¿no? Así que igual hay alguna pista por aquí de algo. O igual, ¿no? ¿Dónde estará el cuadro que falta? Joder, con los sustitos, tío. Me estoy poniendo la piel de pollo. Joder. Lo único que se me ocurre es que en la cocina la puerta que hay se abra también con la llave esta. Ay, no, 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 no. Vamos para adentro. Vale. Vale, pájaros muertos. Estupendo. ¡Oh, madera! Estupendo. Está un poco difícil ahí, a ver. Un montón de rastros apilados, imposible pasar. Vale. A lo mejor en los armarios te puedes meter para esconderte también. Jesús. Vale. Pues vamos al salón. Por aquí, ¿no? Por aquí es el comedor. Por aquí ya es el salón, vale. Y vamos a intentar hacer lo de la chimenea. Con esto. Y con esto. No, gastaría toda la cerilla antes de conseguir hacer fuego. Vale. Vamos a necesitar algo, un papel o algo para encender. Pero ¿qué papel? ¿Qué? Es que, tío, no sé. El juego me tiene un poquito mosqueado, ¿eh? Yo creo que cada vez se vuelve más oscuro. O igual es porque tengo la luz encendida ahora, pero joder. Tampoco ayuda no encontrar el cuadro.
Vamos a mirar otra vez aquí, a ver. Porque esto es el... ¡Ah! Esto es el despacho del colega, y así que igual... Mucho lío. Y en el despacho tenemos la llave esa que no podemos sacar de la cerradura. Lo de la terraza, que es un... hay que encontrar un cable. La puerta esa negra que no podemos abrir. Imagino que se quitará con el foco. Y en el sótano está el puzzle de la caja fuerte. Pero es que aún así me falta el cuadro ese. Aunque consiga averiguar cuál es el número de la casa, me sigo viendo, aunque sea la intro otra vez o lo que sea, me faltaría el cuadro ese que no sé cuál es. Voy a verme algunas tips, yo creo. Estoy un poco atascadito. Lo he intentado, pero no lo he visto por ningún sitio. Si me dices exactamente dónde, lo vemos. Ah, vale. Sí, vamos a verlo. He intentado buscarlo, pero no lo he visto, la verdad. Y aún así me faltaría el cuadro, que lo tengo que encontrar, el cuadro. Ah, pues sí, míralo. Está bastante bien escondidito, ¿eh? Está bastante bien escondidito, yo no digo nada, ¿eh? Sí, sí, no, no. O sea... vale. Vale, vale. Gracias. De todas formas habría acabado con ello, pero... vale. Esto es una cosa que he visto antes, pero no le he prestado atención. ¿Dónde vas? Da otra vuelta para arriba. Pero en estos juegos basta que te saltes una cosa para quedarte atascado.
Pero vamos, me acuerdo que cuando vas con el otro prota, que es como por la tarde, se ve mejor. Entonces digo, bueno, pues empiezo otra partida y lo miro, pero vamos. Que no creo que cambie, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque también eso, hay otros juegos que cambian. Pero bueno. Lo de las radios que se encienden ya no me asusta, que ya me lo has hecho dos veces. No sé, estaría bien, ya te digo. Porque te dice que es el cuadro que hay según sube las escaleras el primero. Pero llega, sube las escaleras y ni cuadro ni pollas. Entonces, digo, igual de los que están descolgados es alguno. Pero claro, no hay ninguno de los descolgados, por lo menos de los que he visto de momento, que sea redondo. Así que no sé. No creo que lo hayan vuelto a colgar en otro sitio de la casa. O podría ser, pero vamos. Pero entonces podría ser cualquier cuadro redondo del juego. Y esto, aquí estaba la llave. Esto es un poco movimiento, un poco dick del desarrollador. Estaba la llave, coges la llave y te piensas que no hay nada más. Pero me fijé que había algo debajo, pero no le di importancia, tío. Carpeta de tres haikus. Una carpeta rojiza que contiene un montón de papeles. 3 de 3. Supongo que tienes que combinarlo con los otros haikus. Y esto, pues yo ya había cogido la katana, tío. Yo ya iba con la katana así por la mansión. Madre mía, qué estrés. Pero bueno, por lo que he visto es un coleccionable. Vale, pues no me... De momento solo me he saltado eso. Vale, es un coleccionable, no tienen que ver con la trama principal del juego. Vale. Tengo los fusibles también. El trapo, las pinzas, el control remoto. Hemos usado el trapo para coger el agua. Tenemos la madera también. Pero lo del cuadro es lo que no... ¿Sabes? Pero bueno, a lo mejor es que todavía no tengo que saberlo. Y luego el puzzle de los fusibles. No he encontrado ninguna pista que me diga... Aparte de los colores de... De los fusibles, pero...
Supongo que es lo de los fusibles, lo siguiente que tengo que hacer. Pero no tengo ni paja de cómo se hace. Supongo que serán los colores de los cables. A lo mejor otro de los personajes que es más apañado con la electricidad sabe hacerlo. Este cuadro tampoco es, aunque no es redondo. Joder con la niña de The Ring. Imagino que los números de los fusibles que hay abajo tienen algo que ver. En plan 25. El de 25 sale por aquí, sale por arriba y se va al verde. ¿Será el de el verde el de 25? El de 50 va por aquí. Pu, 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 pu. Ah, pero es que entran desde aquí y salen por el otro lado. Vale. Así que el... Serían las sumas, entonces. Sería la suma del verde. El verde más el rojo. Sería así. El verde más el azul más el rojo sería la de la izquierda. Ser así. 10. Sería así, ¿no? 35, 35, 35 y 15, 50, ¿no? El de 20 aquí, no. Ah. Vale, tenemos luz. No sé si eso es bueno o es malo. ¡Hija de la gran puta! ¿Pero quién es la vieja esa? ¿Pero qué?
No sé, al final que haya luz va a ser peor. A lo mejor ahora se ve mejor el rollo de... de la puerta. Ahora se ve mejor. Vale, vale, vale. Es que se veía muy mal. Ahora tiene más sentido. Vale, vamos para adentro. Vale, ahora tenemos luz. ¿Dónde podemos ir con la luz? Al garaje. Pues no me es el código. Y ahora probamos el mando del garaje ese. Nope. Tengo que hacer algo. A ver, ¿cómo era esto de la caldera? Mantener pulsado el botón azul 4 segundos. Encendido el botón central. Vaciado el botón derecho. Vale. ¿Cuál es el botón azul? Este es el verde, este es el azul, vale. Vale, reseteo. ¿Y ahora qué? Ahora... ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ah, los cables de la batería. Con esto podemos encender el foco de arriba. Carpeta 2 de Haikus, vale. Acá hay algo en la ventana ahora cuando paso. La barbacoa. Nada, la barbacoa. Un pico y una pala. Madre mía, no cojas un palo, ¿no? No sé que te tengas que defender de algo. Cerrada con llave. Pero la llave que tengo... Bueno, la llave que tengo me la han descartado ya. Vale. ¿Se podrá abrir para la puerta principal por aquí? Parece que no. Buenardo.
qué sustos da el puto juego, tío. Vale. Vamos a ver eso de la batería. La oscuridad, buscar un escondite. Tienes que encontrar un escondite antes de que sea demasiado tarde. Examina tus alrededores en busca de lugar donde puedas ocultarte. Quedará marcado el mapa para correr. Vale. Vamos al armario. La oscuridad, mantén la calma. Has conseguido un escondite, pero lo peor está por llegar. Mantén la cabeza fría. Para calmarte, sigue el ritmo de los latidos de tu corazón. LT más RT. Cuando el borde blanco llega al centro del círculo. No dejes que tu corazón se acelere demasiado, entrarás en pánico. Y sobre todo, no lo mires. Ok. Ok. GG. Vale, esto parece la... Parece la habitación del chavalito. La casa de muñecas, que había una historia de unas muñecas, ¿no? Que había que conseguir. Dibujo 2 de Saúl. Sí, es verdad, para ser un niño pequeño de los 90, tiene juguetes viejos de cojones. Aunque el padre le gustaban las antigüedades, que también puede influir. Vale. ¡Buenardo! Venga, vamos a poner los cables de batería a esto. Nice. Una llave. Ah, la llave de... Vale. La llave de la chacha. Ahí está muy oscuro. A ver, vamos a mirar esta puerta primero. Todo super vintage. Un poste a través del espejo de Lewis Carroll. Una cinta. Grabación de Julie y Saul. En la cinta pone JIS 14 de septiembre del 98.
Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Buenardo. Boomer, seguro que si te pones con este juego te caga Fuster. Te caga las bragas. Superglue, madre mía. Vale, otro sitio para esconderse. ¡Cago en mi puta vida! De más de 20 años, ¿qué dices, tío? Si ha salido este año este juego. ¿Ves cómo no tiene ni puta idea de videojuegos? Zoomer. Sale ahora además para la... para la Switch. Y la PS4. Ok, vamos a ver por aquí a ver qué hay. Vale, me parece un baño con retrete atascado lleno de mierda. Vamos a intentar con las pinzas de la barbacoa buscar en el retrete. Genial. Una muñeca de trapo sucia y desteñida. Estupendo. Una de las muñecas que hacen falta para el puzzle de la casa de muñecas. A ver, aquí se oye algo. Yo no sé si deberíamos entrar. ¿Sabes? Da un poquito de miedini. ¿Qué hacemos? ¿Entramos? No sé si entrar ahí, tío. Mira que voy a morir si entro ahí. Bueno, solo se vive una vez. Nota mental, no entrar en las puertas chungas. Un poco injusto. ¿Vale? Porque la curiosidad me ha hecho abrir.
Pero... nos ha comido la cara la niña de The Ring. Pero bueno. El caso es que me notaba ya cerca del final del... del capítulo, tío. Aunque bueno, todavía me quedaban un par de puzzles por ahí. Este es el marido de la empleada del hogar. Vale. Ah, y esta es la que viene cuando suena la alarma. Ok. ¡No, Sophie! Te comió la cara la niña de The Ring. No sé qué hacer, no sé quién coger. No, Sophie. Ah. Rip. Acabas de perder a uno de tus personajes. Cuando eso sucede, la víctima queda permanentemente fuera de la historia. Si el personaje anterior llevaba objetos consigo, los encontrarás cerca del lugar donde lo perdiste. Tu progreso se guardará mientras queden personajes seleccionables, pero si los pierdes a todos, tendrás que recomenzar el episodio. Está guay la mecánica. Cada una de tus vidas es un personaje diferente. Son las cosas de Sophie. Ahora no entro ahí, vamos, ni loco. Vale. En el cuarto de juegos entonces está el puzzle de la casa de muñecas. Ahí está el puzzle de subir al desván. Ya tenemos la llave de Masha, así que vamos a bajar. Que es lo que tenía que haber hecho, pero como soy un moños, tenía tenido que meterme en la habitación de, ¿sabes? Del pánico, en fin. Es por el garaje, ¿no? Mejor no entrar en las habitaciones en las que se oiga ahí algo sobrenatural, yo creo. Porque, vamos. La mitad están en ruso o ucraniano. Vamos a ver qué hay aquí.
Habitación de costura. Me he marchado. Al menos lo habré intentado. Espero que no sea la última vez que sabes de mí. Hace días que no veo a la señora ni a los niños. A veces oigo sus voces y llantos, pero no sé cómo puedo encontrarlos. Uf. Vale, o sea, por lo menos se ha salvado, parece, ¿no? Entonces. Vale, otra de las muñecas. Parece que aquí no hay nada. O sí, porque creo que se ha iluminado algo en el último momento. A ver. No, ha sido un reflejo. Nah. Nada de nada. Pastillas para dormir. Estaba de los nervios, la abuela. Vale. Con esto desbloqueamos para volver al distribuidor principal, vale. Pero quiero mirar a ver qué hay aquí. Pírate de aquí, Tap. What the actual fuck? Uf. No. ¿O sí? La curiosidad mató al gato. Rip. ¡Madre mía! Estoy acabando con todos. Ay, Dios. Pues nada, oye. Why is the door open? Ah.
Murió por meter la mano en una vasija. Todo bien. El disolvente es inflamable. Así que igual con esto podemos encender la chimenea. No, 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 por aquí no, por aquí no. Qué bueno, se ha quedado la vela de la otra. Claro, este conocía al dueño. Está buscando a la mujer, pero la mujer yo creo que ni, a lo mejor ni le di tiempo de escapar de la casa. Metió la mano en la tinaja y adiós. Ahora que hay luz vemos las muñecas, también puede ser. Vale. Vale, tengo super glue, así que ahora a lo mejor podemos recuperar la llave de la puerta. Estaba esto por aquí, ¿no? Vaya. Move. Go somewhere else. No entiendo muy bien la mecánica del frío, la verdad. No me lo han explicado, creo, con ningún... Rocío in the winter. No entiendo bien la mecánica del frío, pero bueno. Vale. Vale.
Ahora sí, escuchamos. No esté dentro de la niña de The Ring y nos coma. Vale, enciende la luz porque no llevas. Bien. Carta 3 de Isaac. Todo se está yendo aquí, que no sé qué está pasando en mi teléfono. No consigo contactar contigo. No escuché la caja de música. ¡Ja! Algo pasa con la melodía, algo horrible, inexplicable. Lo digo constantemente mientras camino. Me siento observado. Ba, 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 ba. Maldito el día en que te mandé esa calla. Calla, caja. Vale. Estaba cortado. Isaac. Isaac, Isaac. Yeah. Un gancho extensible. Vale. Con el gancho igual podemos ir al desván. Que estaba por aquí. ¿Verdad? Igual. What? Julia, is that you? 1798 el cuadro. Década y año. El 9 y el 8, ¿no? 1798. Vale. Vale. Vale, entonces ahora tengo que mirar esto y salir por la ventana de la derecha, porque por la de la izquierda me mato seguramente. Ande, que se queda ahí el espíritu llorando. No me acerco ni... Pero bueno. Bueno, pues nada, otro que se muere. Todo bien. Todo bien. También podías mirar antes a ver si está el andamio puesto, pero no. Pues nada, vamos a matar a todos los protas. Todo bien. Sin ir a libertad. ¿Pero por qué te vas para atrás? Te estoy dando para adelante. A ver. Era por allí. ¿Te imaginas trabajar con esas alarmas y entrar y está la niña de Ring ahí? Vale, las cosas del amigo. Y si paso sin decirle nada, en plan, hola. Vamos a tener que hablar con ella por cojones. O sea, antes por hablar me matan y ahora tengo... Baby, are you okay?
What is this? Los haigus. Vigila la puerta en la sala del humo, figura sin rostro. A crying friend, a parting gift, but only if they're themselves. What? Un amigo que llora, un regalo de despedida, pero solo si son ellos mismos. Okay. Where did she go? She was right here. Vale, o sea que esta es la ventana buena. Vale. ¿Te imaginas la gente? Hemos encontrado cuatro cadáveres en las ventanas de una casa porque la gente no dejaba de saltar intentando bajar al piso de abajo. Poliespan, poliespan. Ma'am, are you there? En la habitación de los padres, por favor, vuelve. No podemos salir de la casa. Pues, vale. Pero, where did the family go? Pero no hables en Spanglish, pinche pendejo. Una bombona de butano ahí, tío. Vale. Otra de las muñecas. Perfecto. Vale, esto nos bloqueaba para ir a... Ah, vale. Y aquí era de donde escuchaba la llorera. Pero ahora aquí no hay llorera ni hay llorero. Ok. Vale, por ahí es por donde hemos entrado. Y por aquí... El baño. Ok. Recibí la caja de vuelta. O sea que se la devolvió. No quiere mirar, pero sigue. Noto algún cambio de ser así. Debería hacer ya lo mismo. Encontrar al anterior dueño. Sí que es posible. Hay algo conmigo. Madre mía. Madre mía. Estúpido. Todo bien. Ya puedo bajar al sótano e intentar abrir la caja fuerte también. Había también una puerta que no... Espera, estaba aquí arriba, ¿no? Una puerta doble que estaba llena de... ¿Dónde era? Aquí. Era esta.
¿Me puedo apagar el puto walkie-talkie? La otra muñeca. Estupendo. A lo mejor el walkie-talkie es como un aviso de lo que, ¿sabes? De lo que falta para la siguiente oleada, pero no sé. Es poliestireno expandido, poliespan, poliespan. De poder apagarlo si quisieras. Entonces era 4798. Muñeca con gafas y dos moños en el pelo. Y nada más. Son esas todas las muñecas, entonces. Cuarto de juegos es aquí. Jesus motherfucking Christ. Menos mal if that door had opened. Ni que si consuela. A ver. Vale. ¿Cuál era las tips? Era, había una que se estaba duchando o algo así. Espera, vamos a leer las tips, a ver. Entonces está el walkie-talkie cuando le va avisando de cuando se acerca la oleada. Vale. Papel arrugado. Dibujo 2 de Saúl. Mm.
Una tendrá hambre y esperará la cena, así que su amiga cocinará para ella. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. Vale. Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha. Vale. Esta con las gafas me imagino que será la que está leyendo, ¿no? La fea vigilará la puerta para que nadie entre. La puerta para que nadie entre. Esta se está duchando, que lleva el gorrito. Esta está cocinando. Y esta... en el comedor. Una tendrá hambre y esperará la cena, así que su amiga cocinará para ella. A ver. Vale, la de las gafas es la que está leyendo. La fea vigilará la puerta, pero... la flor en el pelo, con su boquita abierta. A lo mejor esta es la que tiene hambre, la de la boca abierta. Esta es la de la ducha. Me recuerda a un cerdito con esa nariz. Vale. La que tiene hambre. Y esta vigilará la puerta, pero... ¿qué puerta? Quiero decir, ¿aquí? ¡Boy! ¡Boy! Vale. ¿Y ahora con esta llave qué? ¿Qué nos falta? La puerta negra. Que dijo el niño que cogiera la llave de la puerta negra. ¿Y por qué vamos, queremos meternos en la puerta negra? Quiero decir, vámonos de aquí, de este puto sitio. No sé, yo cogía la furgoneta, me piraba, desde luego. Este igual sabe la combinación de la alarma. Salón, biblioteca, comedor. Vale. ¿Y al final esto para qué era? Se me ha olvidado. Lo acabo de hacer y se me ha olvidado para qué era lo del... lo de la chimenea. Espera, con la... en la sala del humo... ¡hostias! Ayúdanos, estamos condenadas. Ok. Ah, esto es lo de los haikus, entonces. ¿No?
Porque ya no tengo los haikus. Están aquí, examinar. Amigo perdido, un regalo si acaso sigue siendo el mismo. ¿Será esto? Vigila la puerta en la sala del humo, figura sin rostro. What the fuck? Algo me da que lo estoy haciendo mal, que esto tiene que tener un final bueno y un final malo. Vigila la puerta en la sala del humo. En la sala del humo donde fuma. O aquí. Que es donde hay humo. Interesante. Esto no estaba antes, desde luego. Estamos condenadas. Bueno, yo voy aquí. Se me murieron todos. GG's. GG's. Madre mía. Soy un crack. ¿Cómo no se me ocurre escuchar en la puerta? En la última puerta que tengo que ir a... ¿Sabes? GG's. Pero bueno, pasé la primera partida, quiero decir. Había cosas que no sabía y he tenido que descubrirlas muriendo. Pero bueno. Ahora si lo repitiese, se me daría mejor seguramente. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí a repetirlo tampoco. En live, que ya llevamos 3 horas casi de juego. Pero bueno, la parte de misterio, mola, los sustitos molan también. Pero no sé, tío, luego el rollo, ¿sabes? Angustia, es como, son como muy intensas las partidas. Mira, me echo de tener el brazo apoyado en la mesa, ¿sabes? Pero está guapo, o sea, es un juego de misterio y terror y tiene misterio y tiene terror. Está bastante bien. Pues nada más. Me piro.